es que ya hay acuerdos. Y creo que lo más importante, por ejemplo, para nuestro estado, es que hay que recordar esto e informar a la ciudadanía. En todo el país nada más va a haber este año dos elecciones, en Coahuila y en el estado de Hidalgo. Hidalgo son alcaldías y aquí es diputaciones locales. Es muy importante el Congreso para Morena, es muy importante porque se pueden hacer muchas cosas a favor de la educación, de la salud, del campo, de la deuda, de temas de por qué tantos intereses a la deuda y no hay obra pública más grande y muchos temas más. Lo más importante es que el Comité Ejecutivo Nacional ya definió. En el Distrito 2, que es el que compete a Piedras Negras, es mujer. Es mujer. O sea, ya nada de que a lo mejor va a cambiar, no, ya está firmado, ya está una convocatoria, ahorita fuera de micrófono se las enseña. Entonces, es mujer. ¿Y cuál es el proceso? El domingo hay un consejo estatal en el que viene Alfonso Ramírez Cuellar, a Monclova, y probablemente venga, o un representante venga, Jacob también. Entonces es importante que los consejeros estatales veamos el proceso electoral y que sea con transparencia, que no haya imposiciones. Bueno, es un hombre que creo que la única manera y la única vía, como dice el presidente López Obrador, de lograr los cambios es democrática y escuchar a todos. En Morena me han dicho que hay diferencia. No, puede haber puntos de vista. No somos un partido en el que se agacha la gente y nadie opina. No, qué bueno que haya diversidad de opiniones. La cosa es que tenemos que llegar a acuerdos y tenemos que apoyar a la gente de Morena que quede de candidato.